Angélica. Good afternoon, guys. Today we gonna talk about countable nouns and uncountable nouns. It's a common topic in the exam. So it's very important to pay attention for the class today. Okay, and don't forget to take notes, please, because this can help us to study. Okay. El día de hoy vamos a hablar sobre los pronombres los contables y los no contables. ¿Ya? Entonces, es un tema muy común en los exámenes de admisión y también muchas equivocaciones, ¿no? Algunos errores por allí que se nos pasan. Entonces, vamos a tomar notas. Recuerden que yo siempre a veces les digo, ya tomen notas de esas cositas porque sí son importantes. ¿Ya? Por favor, tengan listo una hojita, un papel, para que ustedes puedan también tener sus anotaciones al costado y con esas anotaciones poder resolver la práctica, ¿ya? Porque quizás van a ser un poquito extensas, ¿ya? Lo voy a tratar de hacer lo más comprensible posible, ¿ya? So, let's start. Yeah. First, we're gonna learn about countable nouns. Okay? Nombres contables. Aquí, for example, tenemos a la palabra banana. For example, I eat a banana every day. I like bananas. Entonces, como vemos aquí, la palabra banana is a countable noun. Es un pronombre contable, si podríamos decir así. ¿Ya? ¿Qué quiere decir contable? Más que todo, es que, por ejemplo, al momento de pasarlo al inglés, sí tendría su plural. Por ejemplo, de banana es bananas. Supongamos de apple, apples. O sea, sí existe su plural en el inglés, más que todo, ¿no? Entonces, por eso decimos que son contables, más que todo. ¿Ok? A ver, continuemos. Countable nouns. A ver, countable noun can be a singular, for example, banana, or plural, bananas. Okay? Countable nouns are things we can count. Es lo que les estaba diciendo. Los nombres contables son aquellas cosas que nosotros podemos contar. Y podemos decir su plural en inglés, o sea, si existe, podría decir, ¿no? Por ejemplo, si podemos contarlo. So we can say one banana, two bananas, three bananas, o sea, sí existe, una banana, un plátano, dos plátanos, tres plátanos. Por ejemplo, lo mismo pasaría con manzana, una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Más o menos así, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que los contables son cosas que podemos, valga la redundancia, ¿no? También tenemos algunos ejemplos de los pronombres contables. Ya. En algunos ejemplos tenemos a los siguientes, por ejemplo. They could be singular or plural. For example, apple in singular and apples in plural. Okay. Pineapple y pineapples. Cucumber and cucumbers. También. También tenemos, esos son ejemplos de contables. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos? Strawberry, por ejemplo. And the plural could be strawberries. Son sustantivos contables todos estos. ¿Ok? Sustantivos contables. Tenemos grape.
grapes, y así sucesivamente. Les he dado más o menos una lista de ideas, los cuales nos van a hacer como que tener algo en mente de lo que significa los sustantivos contables. Ahora continuamos. Y vamos a ver en este caso a los sustantivos incontables, los que no se podrían contar. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, I eat rice every day. I like rice. Rice is an uncountable noun. Why? ¿Por qué? Porque en inglés no existe, por así decirlo, la palabra rices. Esta palabra no existe. Entonces, por ejemplo, esta en el inglés no existe. Y por eso no podemos decir que es contable. En cambio, les estaba diciendo hace un momento, por ejemplo, Apple. Apple. Ya, es manzana, ¿verdad? Y en el plural sería apples. Y apples sí existe. Al sí existir su plural en inglés, decimos que es contable. Y bueno, y sería una forma correcta, pertenecería al countable nouns, ¿verdad? Ya. Pero en el caso de rice, esta palabra sí, normal, es un sustantivo que sí existe. Perfecto. Pero rices, no, sería incorrecto decir, más que todo. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Listo. Vamos a seguir viendo esto. Voy a borrar. Entonces, por favor, vayan tomando nota. Los countables, ya les había dicho, son aquellos que al momento de pasarlo a plural, y les puse el ejemplo ahorita de la manzana nada más, sí existe su plural en inglés. Apple, apples, sí existe. Apples sí existe, manzanas, y apple, manzana. Ok. Pero uncountable sería que aquellos sustantivos que no se pueden contar. ¿Ya? Y por ejemplo, arroz en plural, nosotros no podemos decir rices, así como lo estábamos viendo ya en la diapositiva anterior, por ejemplo. Rice es correcto. Decir rice es correcto, pero si nosotros, por ejemplo, estamos diciendo rices, it's not correct. Okay. It's incorrect. It's a mistake. ¿Ya? Entonces, al no tener su plural en el inglés, por así decirlo, diríamos que es un uncountable. ¿Ok? Eso más o menos, esas dos ideas, cómo diferenciar contables y no contables, ténganlo en cuenta para de aquí en adelante. ¿Ya, chicos? Ok. Vamos a continuar. Listo. Dice, an uncountable noun has only one form. ¿Ya? Dice, los sustantivos que no son contables, los sustantivos que no son contables solamente tienen una forma. Por ejemplo, rice. Eso es lo que les decía. Rices no existe. ¿Ya? Uncountable nouns are things we cannot count. Los sustantivos no contables son aquellos que no podemos contar, ¿ya? They cannot be plural, so we cannot say one rice, two rices. Ajá. No podemos decir ni one rice ni two rices porque no existen, ¿okay? Eso es lo que les estaba explicando. Más que todo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. ¿Ya? Tenemos que tener esto en cuenta para ir pudiendo comprender lo que va a seguir a continuación. ¿Ya? Más que todo. Listo. Entonces, continuamos. Algunos ejemplos de uncountable nouns. Por ejemplo, lettuce.
water, milk, sugar. ¿Ya? Entonces son ejemplos de sustantivos que no se pueden contar. No vayan a pensar por si acaso. Yo cuando digo que no son contables, o sea, no les estoy diciendo que en el español no se puedan contar. O sea, podemos decir nosotros, o sea, en español sí existirían, es decir, una lechuga, dos, ¿no? Pero no sería correcto si lo vamos a traducir al idioma inglés. No sería correcto tanto, ¿ya? Entonces es por eso que nosotros decimos que, por ejemplo, la palabra lettuce con S al final no existe. Esto no puede ser posible en inglés, ¿ya? Entonces, por eso es que lo hemos puesto en uncountables. Es por eso más que todo. Por ejemplo, water sí existe, pero waters no existe. Esto sí no existe. Entonces, por eso está en uncountables. Milk, leche. No, nosotros no decimos milk. No es correcto, se podría decir. No, no es correcto en la gramática del inglés. Y sugar, bueno, sugars, yo creo que saben por allí que no se dice sugars. Entonces es incorrecto todo esto. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos, ¿ya? Son algunos ejemplos de uncountable nouns. ¿Ok? Ahí le pueden tomar captura, si desean. Bueno, son algunos ejemplos nada más. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver. Vamos. So, let's continue. Ok. In this part, we're going to practice. Okay. Are the things countable or uncountable? Para eso, chicos, por favor, en el chat pueden colocarlo. Para ir viendo si han podido captar más o menos la idea de countable o uncountable. ¿Ya? Vamos a ver hasta aquí cómo vamos. Flour. Flour. ¿Es countable o uncountable? Según ustedes, chicos. Harina. Pueden ponerlo en el chat. Pueden escribirlo. O vamos juntos viendo todo. ¿Ok? Yeah, exactly. Yeah, that's correct. It's correct. Okay. Nos dicen Leslie, Angélica, Karen también nos está escribiendo. René también. Perfecto, chicos. Flor, it's uncountable noun. Es incontable. No, nosotros no decimos flowers. No existe. ¿Ya? A ver. Cheeseburger. Cheeseburger. ¿Es countable o uncountable? Está muy bien. Correct. Correct for all who are participating. A ver, let's see. Yeah, cheeseburgers. Sí existe el plural. Por ejemplo, hamburger, hamburgers. Entonces, cheeseburger, burgers. Sí existe. It's countable. Muy bien. Butter. Butter. It's countable or uncountable. Think. Ok, let's see.
Let's see. Butter is, yep, uncountable. Uncountable, because that's, in English, that doesn't exist, the word butters. No, butters, no. No, it's not correct. Okay, butter, yes. Uncountable. Okay, continue. Oranges. Oranges. If countable, it's a countable noun or uncountable. What can. What do you think, guys? It's countable or uncountable? Yeah. Okay. Let's see. Oranges, it's uncountable. Why? Because we only say orange juice. Juice. Si nosotros decimos orange juices, no existe. Estos juices no existen. ¿Ya? Entonces solamente tendríamos que hacer esto. Por eso es uncountable. ¿Ok? Entonces, correct for some guys that say uncountable. Yep. Grapes. Is countable or uncountable noun? What do you think, guys? This word, maybe I, if I remember well, it's one of the examples. Yeah, guys, maybe. Great. Excellent. Countable. Grapes is countable. It's a countable noun. Okay. Let's continue. Oh, yeah. Bueno, hasta el momento hemos diferenciado los contables y los no contables. ¿Ya? Los sustantivos contables y los no contables. Excelente para todos aquellos que están participando, están tomando notas, porque nos va a ayudar mucho lo que hemos visto anteriormente para lo que se viene. Que no es difícil, pero sí es importante que tomemos notas cuando se requiere. ¿Ya? Entonces, vamos. Vamos a ver a continuación el uso, the use of is, some, o are some, y también isn't any y aren't any. Ya para eso, chicos, por favor, con un papelito, con un bloc de notas al costado, para que puedan tomar sus pequeñas anotaciones. Valga la redundancia. Ok, let's see. First, we say the is some or maybe are some. Ok. Look at the following table. Okay, let's see. Miremos la tabla. Nosotros ya sabemos que, en primer lugar, is se utiliza para singular, ¿verdad? Is se utiliza para singular y are se utiliza para plural. Eso ya lo sabemos, eso ya está presente siempre en nosotros. Ok. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Some, vamos a utilizarlo. Some. Vamos a ponerlo con color. Some, vamos a utilizarlo para oraciones única y exclusivamente afirmativas. ¿Ya? Salvo algunas excepciones que van a ver después, pero ahorita. Para oraciones afirmativas, siempre y únicamente va a ir some. Entonces, escribir en el cuaderno. We use some to talk for affirmative sentences. Okay. Utilizamos some para oraciones afirmativas. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. ¿Listo? Ya. Ya tenemos ahí el some. Ok. ¿Cómo lo formamos? Por ejemplo, there is some meat in the fridge, for example. ¿No? Or maybe there are some rulers
on the desk. Or we can say there are some pencils on the desk. Okay? Remember that we use some for affirmative sentence and voy a escribirlo aquí rapidito para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Affirmative sentences. También vamos a hablarlo cuando estos están en Podemos utilizarlo tanto en sin. Ok, vamos a utilizarlo en plural también. Por ejemplo, there are some rulers on the desk. ¿Ya? Pero esto tiene en común que vamos a utilizar el some para los countable nouns. ¿Ya? Tanto para countable y para uncountable se utiliza el some. O sea, el some va a ir siempre para afirmativos, ya sea countable o uncountable. ¿Ya? Countable, voy a escribirlo aquí también para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ya, vamos a tenerlo allí para poder presenta algunas ideas. ¿Ok? For affirmative sentences, for countables or uncountable nouns. Este es sencillo porque únicamente vamos a utilizar el some para oraciones que están en afirmativo. O sea, están afirmando, ¿no? Son prácticamente oraciones que van a hacer referencia o van a utilizar pronombres contables y los que no son contables. ¿Ok? El son es el más fácil de poder. Continuamos, a ver. Ya teniéndose en cuenta, chicos, ¿ah? Teniéndose en cuenta. Ya, a ver. Uno, dos y tres. Ok, let's see the next page. Ok, the next page, the next page, the next page. Ok, vamos a ver. For example, no, we use there is, por ejemplo, mire, el primero, there is some meat in the fridge. Okay, let's see. We use is, there is some, when the noun is uncountable, but, okay, we use are some, when the it's countable noun, okay? It's important to remember this. Let's see. Dice, vamos a utilizar is some, there is some meat in the fridge, for example, when the noun is uncountable. Is some. Yep. And we use are some when the noun is plural, okay? When the noun is plural. For example, rulers, pencil, okay? Okay. Yeah. Entonces, teniendo y volviendo a tener presente esto, ¿ya? A ver. For positive sentences, we can use some for plurals, okay? For plurals. Okay, for example, we use some when the noun is uncountable, uncountable. And we use are some when the countable noun is plural, okay? Listo. Continuamos, ¿verdad, chicos? Ahora, la forma negativa de la oración.
Okay. Look at the following table. Let's see. Okay. There isn't any milk in the shop. There aren't any cats under the bed. Okay. Vamos a ver aquí el any. Any. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Ya? ¿Y en qué momento? ¿En qué? For negative sentences, we can use any for plurals. For example, let's see. In plural, cats, watches. We use isn't any when the noun is uncountable, no es contable. Cuando el sustantivo no es contable, usamos isn't any. Okay. Y cuando el sustantivo es contable y está en plural, aparte, cats, watches, utilizamos aren't any. ¿Ok? Bueno, are ya saben que es en plural, entonces se sobreentiende, ¿no? El are lo vamos a utilizar en plural, siempre. Entonces ya. ¿No? Ok. Entonces, hay que tener eso presente. Isn't any, vamos a utilizarlo para nombres incontables que no se pueden contar. Y vamos a utilizar aren't any when the noun is countable, ¿okay? Okay. Ya vimos oraciones afirmativas. Oraciones a ver, rapidito voy a leer exacto, ajá, tal cual, sí, chicos. Entonces, vamos a tener eso en cuenta, ¿ya? We use isn't any when the noun is uncountable, ¿ya? Y we use aren't any when the noun is countable. Countable, ¿ok? Ya, entonces ya tenemos eso presente. Muy bien, excelente. Continuamos. Ahora, ya vimos oraciones en afirmativo. Ya vimos, o sea, oraciones normales, ¿verdad? Y también hemos visto oraciones en negativo. Ahora nos tocaría las preguntas, interrogative, the questions, ¿ok? Let's see. Look at the next table. For example, it says, is there any, y miren lo que hay acá también, ¿eh? Hay an, any, how many. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede acá. ¿Ya? ¿Y de dónde aparece acá an y any? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, primero les voy a explicar. We use an, any, or how many with countable nouns. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos los pronombres, perdón, los sustantivos contables, ¿ya? Vamos a utilizar a or an, any or how many, según sea el caso, según corresponde. For example, is there an email address to write? ¿Hay algún correo electrónico que escribir? Is there any chairs in the living? ¿Hay alguna silla en en la sala? How many sofas are there? ¿Cuántos sofás hay? Recordemos que how many y how much, bueno, significan lo mismo, ¿ya? Pero van a depender, eso se van a usar en ciertos casos, ¿ok? Ahora, estamos en la sección de las preguntas. Vamos a utilizar y les vuelvo a repetir. A or an, esto les quería decir rapidito. ¿Ya? ¿Qué va a suceder con A y an?
Quería hacerles el paréntesis. A lo vamos a utilizar para aquellas palabras que empiecen por consonante. Por ejemplo, a scissor, una tijera. También podemos decir, ¿no? A mirror, un espejo. A computer, una computadora, por ejemplo, ¿no? Exacto. Todos empiezan con una consonante, miren. Todos. Consonante, consonante, consonante. Y vamos a utilizar an para aquellas palabras que inicien en esta ocasión con. Empiecen con una vocal. ¿Por qué? Para que no se junte el sonido, ¿ya? Porque yo creo que no han visto ninguna palabra que, por ejemplo, diga, supongamos, ¿no? Que diga, a ver, email. Acá se están juntando dos vocales, ¿ya? Y eso no sería correcto decir, ¿ya? Estaría mal. Entonces, justamente para eso le ponemos an email. ¿Ya? For example, an orange. An apple. ¿Ya? Son algunos ejemplos que hay que tener en cuenta. La A vamos a utilizarlo para que para aquellas palabras que empiecen con consonante. Ya, ahí están las letras. Y an vamos a utilizarla para aquellas palabras que no empiecen por consonante, es decir, empiecen por una vocal. E, O y A. Es un ejemplo. ¿Ya? Ahora, hay que tener eso en cuenta. También. ¿Qué les quería decir allá? For positive sentence, we can use a o are for singular. Okay. Vamos a utilizarlo ambas para los sustantivos contables. ¿Ya? Vamos a utilizarlo para los sustantivos contables ambas. ¿Ya? A ver, vamos a apuntarlo por aquí. Para countable nouns. Para countable nouns, a y an. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con los uncountable nouns? Yo les había dicho que vamos a utilizar el some, ¿ya? Y también el any para los uncountables. Eso es lo que respecta principalmente ya a an y a an. A y a an. Vamos a utilizarlo ambas para countable nouns. Eso tener en cuenta. Y también, como lo ven aquí, estamos en questions, vamos a utilizarlo para las preguntas. Vaya, me había olvidado de poner. Para oración, o sea, a y an, vamos a utilizarlo para oraciones afirmativas que